cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una planta bastante bonita se trata de un clerodendro aquí está miren aquí lo tenemos también conocida comúnmente como bandera banderilla corazón sangrante y gloria enramada una planta bastante bonita que es una guía así es esta plantita es una guía que se pone preciosa Déjame aquí abajo en los comentarios con qué nombre conoces tú esta plantita, bastante bastante bonita. Nos brinda estas florecitas muy pero muy bellas, miren. Este, los pétalos son blancos y el centro le sale le revienta otro capullito más, el cual se forma otra florecita en color rojo. Aquí está, miren, está bellísima. Pues si te interesan los cuidados de esta plantita, quédate hasta el final de este video porque te pueden interesar. La planta de la banderilla o bandera es una planta de media sombra, ok. Muchas personas piensan que es de sol, pero la realidad es que no, ok. Si tú la colocas en el solecito, va a sufrir quemaduras todo el follaje si no la mantienes muy, pero muy hidratada, ok. Entonces, no es nada recomendable. De hecho, si tú vas a tu vivero, vas a darte cuenta que normalmente la tienen dentro del invernadero o en lugares donde recibe muy. Pocos rayos de sol, ya que la planta se puede maltratar, a no ser que desde muy pequeñita la a una sol y entonces ya sea una planta bastante resistente a ese clima. Pero en lo personal les recomiendo mantenerla en media sombra. Ok, media sombra puede recibir sol por la mañana, el sol suave, cuando no es nada fuerte, unas 3-4 horas de sol será más que suficiente. Que el resto del día, cuando ya es un sol intenso, se mantenga protegida. Bajo algún tejabán, bajo algún árbol, una malla sombra, en algún lugar donde no reciba el sol directo porque se puede quemar. Manteniéndola en media sombra, deberás de estarla regando tres a cuatro veces a la semana para mantenerla muy, pero muy bien hidratada, ya que a esta plantita le encanta la humedad, ¿ok? La puedes mantener muy húmeda en su sustrato sin encharcar, ¿ok? Recuerda, humedad y exceso de humedad son cosas muy diferentes, entonces. Debemos de llevar muy bien el control de riego, pero consintiéndola que nunca le haga falta agüita. También puedes darle una rociada a todo el follaje para mantenerla más fresca, ya que a la plantita le encantará y se pondrá mucho, mucho más preciosa. Recuerda que le puedes dar pulverizaciones con un atomizador si no le quieres echar el chorro del agua con la manguera sin ningún problema, pero ten mucho cuidado con las florecitas, ya que el agua en la flor no se lleva muy bien la flor le va a durar muy poco entonces hay que tener cuidado ok la planta cuando llega este su temporada de reposo cuando no tiene flores le puedes echar agua sin ningún problema con la manguera directa y no va a pasar nada pero si tiene florecitas entonces ahora sí con mucho cuidado le vamos a dar con el atomizador ahí le damos a todas las hojitas para mantenerla fresca húmeda e hidratada y que se siga manteniendo perfecta Preciosa, con un follaje lleno de brillo y que se mantenga también muy pero muy limpio. Algo increíble del clerodendro es que también lo puedes mantener dentro de casa al ser una guía. Tú dirías, oye, esa planta no me va a resistir a estar dentro de casa, pero ¿qué crees? El clerodendro sí puede estar dentro de casa, pero muy recomendable colocarlo cerca de alguna ventana donde reciba luz, claridad, aire y esté un poco fresco, ¿ok? No debe de ser muy caliente ya que te va a estar pidiendo demasiada agua y también puedes este, sufrir las deshidrataciones y estarías sufriendo con amarillamiento en la plantita. Entonces, si tú la vas a colocar y el lugar es muy caliente, entonces te vas a tener que dar a la tarea a estarle aplicando agua y agua y agua. Si te preguntas cuántas veces a la semana, dos veces a la semana, máximo tres. Si el lugar es muy caliente, será como si la estuvieras manteniendo fuera de casa. Entonces serían hasta cuatro veces a la semana. Si es fresco el lugar que le vendría de maravilla a la planta, simplemente vas a tener que regar dos veces a la semana, ok. Así mantendrá la planta dentro de casa y se pondrá preciosa. La planta del clerodendro de es una guía, ya lo mencioné, pero no es una guía la cual se vaya sujetando por sí sola, ya sea a la pared o ya sea a las otras plantas que son un poco más grandes que se vaya ahí enredando. No, la planta del clerodendro de necesita ayuda, ¿ok? Vas a tener que ponerle una mallita y tú tendrás que irla guiando ya que conforme vaya creciendo, las puntas, las guías se irán abriendo e irán pues sobre obviamente yéndose hacia, hacia abajo y si quieres verla crecer la vas a tener que manipular normalmente la ponen en la malla ciclónica la malla pollera le ponen herrería alrededor para irla enredando lo que tú guste les puedes poner alrededor miren cuando tú la vas cuando tú vas perdón y la compras te la venden ya con un tutor aquí está el carrecito medias entonces eso lo hacen para mantenerla así ya que si no lo tiene desde muy pequeña se caerá y tocar a suelo y pues ahí se va a hacer un regadero de planta entonces recomendable mantenerle algo para que se mantenga siempre sujeta siempre hacia arriba para que se luzca preciosa pero no te preocupes si tú no quieres tener una guía la puedes estar podando sin ningún problema y la puedes hacer un tipo arbusto puedes mantener la chaparrona un metro metro y medio porque la planta de la bandera nos llega a crecer aproximadamente 4 metros. Es lo más alto que yo la he visto y estando en una maceta de un metro aproximadamente de profundidad. Pero me imagino que si la trasplantan directamente al suelo puede llegar a crecer mucho más, ya que ella se seguirá desarrollando y mientras tenga espacio para donde crecer, tanto como hacia arriba, tanto como hacia abajo, entonces la planta explotará en crecimiento, pero todo eso se puede controlar con podas. Recuerda, podarla hará que empiece a ponerse más frondosa, que el tallo principal se enanche y sea fuerte para mantenerse recta hasta un cierto tamaño, ya que después que empiece a crecer, las puntas de nuevo se empezarán a abrir. Entonces consideren el tamaño, consideren las podas y también si las quieren trasplantar al suelo, consideren que va a crecer muy pero muy grande la planta de lavandera nos brinda flores en primavera, verano y otoño. Esta plantita ahorita está saliendo de invierno y miren, tiene florecitas. En el vivero donde la conseguí la tenían muy bien resguardada. El clima estaba muy pero muy bien en ese invernadero. Y pues la plantita del clero de se llenó de florecitas. Ahorita tiene muy poquitas. este Tiene simplemente uno, dos, tres racimitos de flores. Pero con eso me doy más por servido ya que... Pues estamos en invierno ahorita, no debería de tener florecitas al menos por acá por Guadalajara. Y miren, están preciosas las florecitas, están muy pero muy bonitas. Cuando la planta entra en modo reposo, cuando no te va a brindar florecitas, es cuando tú puedes aprovechar a estarla podando, ¿ok? Si ya ves que está muy grande, aprovecha, pódala antes de que de nuevo llegue su temporada para que puedas apreciar estas florecitas, ya que si aplicas la poda cuando está en plena floración, puede que troces en esas puntas este, retoños donde vayan a crecer flores y no las vayas a aprovechar. Entonces, recomendable este, aplicar las podas pasando la temporada de floración o antes de que llegue la floración. Eviten el invierno ya que la plantita es muy delicada a las bajas temperaturas, ¿ok? Si tú eres de un lugar muy pero muy frío, tal vez en primavera fuera de casa está muy bonita, pero cuando llegue frío recomendable meterla dentro de casa para evitar que reciba serenos, heladas, quemaduras, hay que proteger la planta para que pueda sobrevivir la temporada de invierno, sobreviviendo de nuevo la puede sacar al jardín, colocarla en un buen sitio para que ella siga desarrollándose. Si tú quieres mantener tu clerodendro en una maceta, sin ningún problema, ¿ok? Simplemente dale espacio. Puedes conseguir una maceta de unos 60, 70 o tal vez hasta 80 centímetros de profundidad. Con eso será más que suficiente para que la plantita se desarrolle y tenga un buen tamaño. Si la vas a estar podando, pues se pondrá bastante frondosita y muy, pero muy bonita. El sustrato que debemos de utilizar para nuestro clerodendro debe de ser algo que mantenga un poco de humedad, pero... Igual que filtre rápido el agua ya que no queremos demasiada humedad, este exceso de humedad en nuestra plantita porque también puede acarrear problemas como las plagas, ¿ok? Entonces puedes utilizar la tierra de encino mezclada con hojarasca o tal vez con corteza de árbol o tal vez con este, fibra de coco tal vez puedes mezclar eh, tierra de encino, este eh, humus de lombriz, eh, corteza de árbol, eh, hojarasca y harás un sustrato perfecto para que esta plantita se desarrolle espectacular. La raíz de esta planta no es tan fuerte, pero tampoco es muy débil, entonces sí puede perforar un cierto sustrato que se apelmace un poquito, como por ejemplo la tierra de encino que viene muy negra, que normalmente no trae casi hojarasca la puede penetrar sin ningún problema para que tenga un buen desarrollo. Pero si tú agregas por ejemplo la corteza y tal vez la hojarasca harás un sustrato perfecto. Así que utiliza el sustrato que a ti más te agrade. En lo personal yo utilizo la tierra de encino con corteza de árbol. Para mantener una planta bastante bonita, que tenga un buen brillo en sus hojas, que tenga un buen color y que se llene de flores, recuerda que debemos de estar fertilizando nuestras plantitas, ya sea con nitrofosca, puedes utilizar el cascarón de huevo, puedes utilizar residuos de café. Con esos fertilizantes tu planta se pondrá preciosa. Si tú tienes un clerodendro y no tiene flores, la tienes de hace mucho tiempo, cuando tú la conseguiste tenía flores y de ahí para acá no te ha vuelto a flores. Ser, te recomiendo fertilizar tu planta tal vez le hace falta alguna vitamina la cual nosotros se la debemos de aportar con algún fertilizante si no te gustan los químicos puedes utilizar esos dos naturales o puedes utilizar un mes químico un mes natural y la planta aprovechará todas las propiedades de esos fertilizantes para de nuevo explotar en florecitas y que de nuevo vuelva a tener un color bastante bastante bonito en su follaje algo importante es que que cuando las hojas nuevas del clerodendro vienen saliendo tienen un color un poquito más este más descolorido, ok la hojita sale como verde Claro, y conforme va madurando empieza a ponerse verde, muy pero muy verde. No se te vaya a hacer raro o no vayas a pensar que tu plantita le hace falta vitamina o que está saliendo amarilla porque le dio el sol, tal vez en algún momento. No, para nada, la plantita es algo normal, que empiece un color pálido y que al ratito se vuelva un color muy oscuro. Las plagas que siguen a nuestro clero dentro es la cochinilla, la palomita blanca, los pulgones, eh, los babosos, todas esas plagas este, se le subirán a nuestra plantita si no cuidamos el riego ahí en la parte de abajo. ¿okay? Todo eso es provocado por exceso de humedad o tal vez por deshidrataciones, porque no le aplicaste agua cuando lo necesitaba. Si ya se le subieron las plagas, la mayoría de esas plagas se puede eliminar con detergente en polvo mezclado con agua. Simplemente vas a aplicar el área afectada o toda la planta por si ya dejaron ahí sus huevecillos. Entonces, Aplicas el detergente a toda tu plantita para eliminar esos bichos. Si tienes el babocito, entonces te recomiendo aplicar una espolvoreada de cal. Todo alrededor, abajo en la base de la plantita. Y con eso saldrán corriendo los bichos. La dejarán en paz. No se la comerán. Y pues tu plantita seguirá creciendo. Seguirá desarrollándose. Si tiene botoncitos los reventará. Porque unos bichitos se encargan de no reventar los botoncitos. Entonces ahora sí de nuevo se volverá a tupir en florecitas. Si te estás preguntando dónde debes de aplicar la cal. Debe de ser aquí. Mira. En la parte de abajo. Todo alrededor, ¿ok? Ya que los bichos obviamente empiezan a subir por aquí. Pero si está a un lado de una planta, la cual pues la utilizan como puente, entonces hay que moverlo un poquitito para que este sea el único camino el cual tengan que utilizar para subir y aquí los detengas con una espolvoreada de cal. La reproducción del clerodendro es bastante sencilla, ¿ok? Podemos utilizar dos métodos. El primero es por esqueje. Simplemente vamos a tomar un esqueje, un tallo de aquí, de unos 15 a 20 centímetros aproximadamente, y lo vamos a trasplantar a una nueva maceta con su respectivo sustrato y tardará aproximadamente entre un mes, mes y medio, tal vez hasta dos meses, en dado caso de que ahí tengamos complicaciones con el riego, ¿verdad? Pero ese es el método más rápido y muy efectivo ok el segundo es mediante semilla la semilla no las va a brindar cuando termine la florecita de hecho es raro entre comillas que un clerodendro te brinde este, semillita ya que en ocasiones no llega la abejita a polinizar entonces no se logra la semilla pero si tú ves alguna abejita que anda por ahí no la espantes déjala que haga su chamba y verás que tu florecita se llenará de semilla yo aquí tengo una miren aquí la Podemos apreciar, aquí está. Miren, ya vieron. Aquí están los pétalos blancos y al centro ya podemos apreciar este capullito verde que de ahí me saldrán semillas. Simplemente es una semilla entre unas 10 o 15 florecitas que están por aquí. Entonces, como pueden ver, no es como que me va a brindar mucha semilla, pero pues de esa vamos a sacar el mejor provecho para poder reproducir muchas plantas de esta banderilla, ¿ok? Recuerda que los métodos de reproducción llegan al canal secundario que lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que vayan y estén atentos a cuando llegue la reproducción de la banderilla el calero dentro o tal vez alguna otra planta que te interese verdad ahí se los voy a estar dejando por si gustan pasar a echarle un vistazo porque hay muchísimos videos también por allá que están buenísimos la planta de la banderilla acá por guadalajara tuvo un costo de 80 pesos mexicanos aproximadamente 4 dólares ok no es una planta tan costosa ya que pues es una planta bastante grande ha de medir aproximadamente un metro 50 de alto está bastante bastante grande miren aquí están estas dos puntas que son son las más grandes y pues ya como lo mostré, es una planta pues algo altita, ¿verdad? Aquí está su respectiva bolsita de 6 litros. Miren, su respectivo tutor, la cual la mantiene ahí arriba, ¿verdad? Entonces no es una planta tan costosa. Además de que tiene un método de reproducción bastante sencillo. Cada que apliques una poda, si tú la estás manteniendo chaparrona como un arbusto, puedes sacar esquejes, puedes sacar nuevas plantitas y pues las puedes propagar, ahí regarlas por toda tu casa. Es bastante sencillo. Recomendable, no te pierdas el video de la reproducción del clerodendro. Así que, cuidadoras y cuidadores, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video del clero dendro. De o banderilla, esta plantita que tenemos por aquí, también conocida como Gloria Enramada o también el Corazón Sangrante. Recuerda dejarme aquí abajo en los comentarios cómo conoces tú a esta plantita. Si te ha gustado el video, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, recuerden que se pueden suscribir y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo llegue con un nuevo video. Una nueva plantita aquí para el canal. Déjame aquí abajo en los comentarios si se me olvidó mencionar algún punto porque pues ya ven que a veces se me van también las cabras entonces ahí los voy a estar leyendo para aclarar todas esas dudas ok aquí en la parte de abajo estarán apareciendo mis redes sociales por si gustas pasar a seguirme te lo agradecerá bastante que formes parte de esta familia de cuidadoras y cuidadores que cada vez somos más también recuerden que tenemos un canal donde subimos los beneficios de las plantitas. Si quieres aprender o saber o conocer para qué te puede servir un té de ruda, de menta, de albahaca, de orégano, de hierbabuena, de todas esas plantas medicinales, en ese canal estaremos hablando de ello. También aquí abajo en la descripción estará apareciendo ese enlace para quien guste pasar a irle a echar un vistazo, a echarse un sabrosísimo cito conmigo, así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video hablando de otra preciosísima planta, hasta luego.